Hola a todos y a todas. Eh, quisiera comenzar agradeciendo al CEIN, al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, eh, por la invitación a grabar este vídeo, en especial a, a María Jesús Puyol por todo ese trabajo de coordinación que hay detrás de estas eh, Masterclass. Yo soy Andrea González, soy la directora general de Spainsif. Spainsif es el Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable. Es una asociación sin ánimo de lucro, multi stakeholder formada por más de 110 entidades y que, bueno, agrupa desde bancos, aseguradoras, gestoras de fondos de inversión, proveedores de servicios, instituciones académicas, otras ONG, sindicatos, eh, y funciona con un carácter de consenso, organizando eh, actividades con el fin de promover las finanzas sostenibles en España. Esas actividades pasan por desde la organización de espacios de networking, eventos y promoción de las finanzas sostenibles, hasta la creación de estudios de divulgación, um, el análisis, el, el monitoreo de tendencias, la influencia pública, de manera que bueno, todo muy encaminado a generar ese espacio y esa plataforma donde los distintos grupos de interés y actores de, del ecosistema de las finanzas sostenibles puedan encontrar eh, el lugar y, y alinear los incentivos para potenciar. Eh, no este tipo de, de finanzas las finanzas sostenibles son aquellas que incorporan las cuestiones ambientales sociales y de gobernanza a la toma de, de decisiones financieras en un sentido amplio como filosofía y, y desde la asociación desde 2009 que lleva en funcionamiento bueno pues se ha podido eh, ver y hemos podido atestiguar un avance tremendo de esto a nivel eh, nacional y por supuesto internacional entre toda la red de sí un siF es un foro de inversión sostenible y, y es el caso nacional, pero existen otros muchos en otros países y funcionamos como, como red global. ¿no? Bien, para no robar eh, más tiempo al contenido, tengo que decir que es un placer hablar sobre un tema que en el panorama actual no puede ser más eh, relevante, que es la financiación para emprender en la economía verde. Sobre todo en este momento en el que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental se han convertido en una cuestión imperativa porque la búsqueda de soluciones y de innovación en el ámbito empresarial es necesaria para garantizar alcanzar esos objetivos de sostenibilidad que se han marcado, no se han marcado de manera de caprichosa, se han marcado porque son verdaderamente necesarios. ¿no? Eh, comenzaré, y esto me gusta hacerlo siempre, por definir ¿no? lo que entendemos por economía verde, dar un pequeñísimo paso atrás para estar todos en la misma página la economía verde se refiere al, al enfoque económico que busca alinear ese crecimiento económico con la conservación y con la mejora del, del medio ambiente. la economía verde eh, trata así también de reducir el impacto ambiental de las empresas pero también de aprovechar y sobre todo si hablamos de emprendimiento aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que generen valor económico y social y que además Suelen desempeñar un papel fundamental porque introducen soluciones innovadoras con el potencial de transformar industrias completas y, por lo tanto, de catalizar el cambio ¿no? hacia, hacia prácticas más sostenibles. De hecho, en buena parte de los modelos eh, de financiación de las estrategias de cero neto, de net zero, de alcanzar una neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero a 2050, desde la parte financiera, cuando eh, Acudimos a las recomendaciones para que los compromisos de Net Zero sean creíbles. Buena parte de la inversión que ha de hacerse de aquí a los próximos años se estima que va a estar orientada a proyectos de emprendimiento y de innovación tecnológica que permita hacer una mejor gestión o un menor impacto ambiental o un mayor aprovechamiento ambiental de fuentes de energía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con emisiones. ¿no? De manera que los modelos eh, que a futuro pintan más exitosos pasan necesariamente por una inversión muy fuerte hacia innovación en proyectos que están ahora mismo en fase laboratorio. ¿no? Eso en un país eh, con el tejido empresarial como tiene España, un país de pyme y de micropyme, es especialmente significativo. ¿no? Bien, no obstante, uno de los mayores desafíos que sigue existiendo para los emprendedores, tanto en la economía tradicional como en la economía verde, sigue siendo el acceso a financiación. Bien, el proceso de lanzar y hacer un, crecer un negocio sostenible puede ser eh, evidentemente costoso y requiere de inversión a largo plazo, como cualquier arranque de negocio sea o no sostenible o con un corte ASG. Y eh, los emprendedores en general se enfrentan a, a retos para encontrar esos inversores que estén dispuestos a financiar proyectos que a menudo se perciben como más arriesgados o con retornos muy altos pero muy a largo plazo. Y en esa cuestión el perfil verde de los proyectos o el perfil sostenible de los proyectos ya en un sentido más amplio puede servir de ayuda o bien para mejorar el perfil de acceso a la financiación tradicional o bien para acceder a fuentes adicionales de financiación verde. Esto lo, lo profundicemos en esto, porque ¿a qué fuentes me estoy refiriendo? Tanto de financiación tradicional a la que se podría acceder como a, a nuevas fuentes de, de financiación que desbloquea el carácter verde de los proyectos. Bien. Voy a destacar unas pocas, hay más ¿eh? Eh, de las que yo voy a mencionar ahora, eh, pero no están del todo desarrolladas o no están del todo asentadas. Voy a mencionar las que están más operativas en el mercado y, y diría que incluso más eh, institucionalizadas. La primera de ellas es la inversión de impacto. Esto es una nueva fuente de financiación. La inversión de, en la inversión de impacto, los inversores buscan generar contribuciones positivas, sociales o ambientales, eh, de manera intencional obteniendo un rendimiento financiero de forma medible exante y de forma adicional a lo que habría sucedido en condiciones eh, habituales de mercado por la economía por el simple hecho de, de suceder no o la, la propia actividad económica. la práctica de inversión de impacto ya ha sido tradicionalmente muy cercana al emprendimiento por varias razones una de ellas eh, la naturaleza del propio mercado de proyectos sociales o ambientales, ¿no? Eh, y el tamaño de esos proyectos y, por tanto, el tamaño de los fondos y, por tanto, la presencia de inversores de impacto que algunos, no todos, pero sí algunos, están en, en algunos ciertos mercados dispuestos a asumir o bien un riesgo mayor o bien un retorno menor financiero a los que sean de mercado en ese momento a cambio de maximizar el impacto social o ambiental de un proyecto sobre todo esto en, en mercados de, pues más cercanos al emprendimiento en mercados semilla en, en venture capital no. Eh, lo cierto es que en los últimos años los fondos de inversión de impacto y los business angels eh, y algunos eh, tipos de inversores eh, de, que se llaman venture philanthropy los que están eh, dispuestos a asumir un retorno posiblemente menor eh, que el de mercado a cambio de maximizar un, un impacto, se han convertido en fuentes de capital bastante recurrentes en el emprendimiento, sobre todo en el emprendimiento verde y por supuesto eh, en el emprendimiento social. Bien, eh, además de la inversión de impacto, yo destacaría... Sin ser necesariamente de impacto, los fondos de capital riesgo sostenible, eh, sin tener toda esa, esa checklist que cumplir de impacto intencional, adicional, medible, etcétera, etcétera, eh, existen fondos de capital riesgo que se centran específicamente en financiar empresas que tienen un enfoque o unas características sostenibles. Eh, pueden ser proyectos cuya naturaleza contribuya a resolver cuestiones relativas a sostenibilidad o Empresas o proyectos que no tienen un corte de sostenibilidad especial, pero que su, eh, sus funcionamientos, sus procesos o su, los impactos de su actividad son los mejores de su sector y por tanto tienen menor impacto, minimizan el impacto negativo y entonces se, se pueden considerar como sostenibles desde el punto de vista de un fondo de capital riesgo sostenible, insisto, no de impacto. ¿no? Eh, estos fondos. El perfil que tienen, como en todo el ecosistema de, de finanzas sostenibles, es que entienden la complejidad de los negocios verdes y es posible que estén dispuestos a asumir ciertos riesgos, aunque vayan a pedir tal vez más información. Eh, es un perfil interesante para tener como inversor, sobre todo en etapas de desarrollo temprana de, de los proyectos de las empresas, ¿no? Eh, Yendo a todavía eh, cantidades más pequeñitas o, o bueno, eh, cuestiones más cercanas al, al momento de arranque o a pequeñas ampliaciones de capital, tengo que mencionar el crowdfunding. Las plataformas de crowdfunding pueden ser una manera bastante ejecutiva de recaudar fondos directamente de la comunidad interesada en tu proyecto. Y digo bastante ejecutiva pensando en la eficacia, ¿no? Porque eh, la comunidad que toma la decisión de dedicar parte, una pequeña parte de capital a ese proyecto ya está muy segregada por temáticas o por intereses o por intenciones. De manera que eh, cuando uno encuentra una plataforma de crowdfunding de cuestiones sostenibles, los inversores tradicionales que, que ya tienen esa plataforma, los, los clientes ya de esa plataforma, tienen muy asumido el tipo de, pro de producto que buscan, el tipo de proyecto con el que se quieren ver involucrados y pueden estar ya muchas personas dispuestas a apoyar esas. Ideas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y que, y que ese es su enfoque exclusivo. No son plataformas de crowdfunding general y de repente hay un, un proyecto verde que las puede haber, pero es que son plataformas ad hoc exclusivas para proyectos de corte eh, sostenible, y eso, bueno, pues ayuda mucho a, a filtrar, a segmentar. ¿no? Eh, saliendo y volviendo ya a la parte más tradicional y, y dejando un poco de lado la parte de inversión, pensando en financiación. Eh, hay que destacar el rol y el crecimiento en los últimos años de los préstamos verdes. Eh, un préstamo verde es, funciona exactamente igual que un préstamo tradicional, solo que vincula parte de las condiciones financieras del préstamo a las características de sostenibilidad del proyecto que financia o de la empresa que financia. Cuando digo préstamo, me refiero, bueno, digo préstamo en sentido amplio, bueno, crédito. Eh, puede haber un renting, un leasing, un factoring, una línea de crédito, unos avales y unas garantías verdes. Y la premisa es que incluyan en alguna parte, eh, bueno, pues que vinculen las características de sostenibilidad del proyecto o de la empresa a eh, las condiciones financieras. Algunas instituciones financieras ya lo ofrecen como parte del catálogo comercial, otras lo están haciendo más ad hoc, eh, empresa por empresa. Eh, digo que se vincula con cuestiones de. O sea, que la parte ambiental te modifica o, o de alguna manera influye en la, can, las condiciones financieras, pero esto tiene una doble lectura. Te puede influir, por un lado, a la cantidad de capital a la que puedes acceder, que puede ser mayor. O, por un lado, al coste de capital, o bien porque el tipo de interés sea menor, o pues porque las exigencias para la concesión sean también más, más reducidas, ¿no? Eh, hombre, el ejemplo más clásico de préstamo verde es. Pues una empresa que quiere renovar toda la flota de vehículos hacia eh, vehículos con menor impacto ambiental, con menores eh, emisiones de gases de efecto invernadero, pero eh, luego hay cada empresa, es un mundo y es con los departamentos de financiación a empresa de la banca con quien realmente eh, caso a caso se, se construye. De hecho, ya para mid de middle market para arriba en tamaño, ya hay marcos de financiación verde bastante preestablecidos por sectores y para eh, empresas de tamaño mediano. Esto es cuestión de tiempo que permee a la PyME de manera, de, todavía a día de hoy no forma parte del catálogo y caso por caso hay que tratarlo con, con la parte de financiación de la empresa, pero eh, como digo, es bueno, es cuestión de tiempo y de poco tiempo, eh, que, esté, que esté permeado a todo tipo de, de. El tema de los marcos de financiación verde a todo tipo de tamaño de, de empresa. Además, combinable con la financiación clásica eh, bancaria, pero con criterios. Eh, de sostenibilidad, hay que destacar la parte de subvenciones eh, de los programas gubernamentales y de las organizaciones privadas también, de grants, que otorgan esas subvenciones para impulsar iniciativas verdes. Eh, y que, y que con eso, no, no siendo subvenciones a fondo perdido, se pueden utilizar de palanca para desbloquear financiación tradicional. Lo que, lo que proponen son cofinanciaciones. Eh, ellos ponen una parte del, del, montante total necesario para hacer el emprendimiento y la subvención pone la, 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 o sea, la subvención por esa parte y el resto lo pone la entidad financiera. De manera que el riesgo así se aminora para el financiador. Eh, ejemplo clarísimo de cofinanciación en los últimos años es la financiación europea, con programas que ya llevan eh, en marcha eh, pues años y años y décadas, como pueden ser. Eh, bueno, el Pacto Verde es el más reciente, el Pacto Verde es post-COVID, pero el Horizonte Europa, que es el antiguo H2020, tiene ya mucha tradición, o los eh, programas ambientales LIFE también tienen muchísimo recorrido y tienen, presentan estructuras de cofinanciación. A nivel nacional, destacaría tal vez el programa de sostenibilidad para pymes de la Cámara de Comercio de España que tiene una por un lado tiene una parte como de asistencia técnica de asesoramiento y acceso y tiene por otro eh, acceso a líneas de crédito para que los emprendedores bueno, pues puedan desarrollar eh, sus proyectos y, y a través de un análisis técnico que le hace a la empresa, en ciertos KPIs ambientales, incluso le puede hacer una recomendación de qué tipo de proyecto necesita para mejorarlo y eh, contribuir parcialmente a la implementación de esas soluciones en vía ecofinanciación. ¿no? Eh, y luego, por supuesto, el, el programa Next Generation de la Unión Europea que es bueno la cantidad más ingente eh, de dinero dedicada a estas cuestiones de la historia y que, donde, bueno, pues es que más de la mitad de esa cantidad de dinero eh, se está prevista para ser destinada a proyectos relacionados con lucha contra el cambio climático y transición climática entre, entre otros capítulos de sostenibilidad. no pero centrándonos en lo verde es una de las piedras angulares eh, y que bueno pues aunque la el proceso de solicitud yo creo que ya eh, todos estamos mentalizados que no va a ser lo más fácil del mundo y que implica eh, muchos actores y muchas, y muchas fases, bueno, pues a través de las entidades financieras o las comunidades autónomas, eh, o a través, si bien se vehiculiza a través de subvención, o bien se vehiculiza a través de, de entidad financiera, pues es posible acceder a ese tipo de financiación, que puede ser el empujón inicial que necesiten los, los proyectos de emprendimiento. ¿no? Bien, hasta aquí hemos hablado de eh, fuentes de, de financiación verde para el emprendimiento. Y una vez, siendo conocedores de esto, es, es interesante que nos centremos en estrategias para, para acceder a estas fuentes, ¿no? Eh, aquí es recomendable que, o al menos me voy a atrever a recomendar que desde el punto de vista del emprendedor, eh, valore adoptar ciertos enfoques estratégicos. Creo que creo que me va a salir una lista de cuatro eh, recomendaciones desde un punto de vista muy humilde, porque no soy emprendedora y el emprendimiento hay que, hay que vivirlo, pero sí eh, somos muy cercanos al ecosistema del emprendimiento y vemos muchos proyectos y bueno, eh, también hablamos mucho con los financiadores, y, y bueno, es digamos que es una posición desde la que me voy a permitir hacer ciertas eh, observaciones porque la manera de presentar la información o de limitar la estrategia eh, permite también a veces redondear el propio proyecto para que, para que tenga más sentido y es, es, suele ser un win-win. ¿no? En primer lugar, pienso yo que es inevitable desarrollar un modelo de negocio sostenible, porque los inversores que buscan proyectos para financiar o invertir eh, proyectos de emprendimiento verde necesitan un modelo de negocio claro que muestre cómo ese producto o servicio va a abordar el problema ambiental o el reto ambiental y cómo se van a generar ingresos a través de esa actividad. Ahí el enfoque de negocio de un proyecto verde de cara a un inversor puede ir desde promover un sector específico hasta alinearse con taxonomías, hasta evitar actividades controvertidas, hacer mejoras o minimizar impactos negativos presentes. Por cierto, he dicho una, he dicho una palabra rara, he dicho taxonomía. Una taxonomía es una clasificación. Cuando hablamos de taxonomías verdes, en el ecosistema de finanzas sostenibles nos referimos a clasificaciones de actividades económicas en base a su rendimiento ambiental, en base a cuándo contribuye esa actividad económica a alcanzar los objetivos ambientales que se marque esa taxonomía. La que va a ser evidentemente de referencia para nuestro ecosistema es la taxonomía verde de la Unión Europea, que es absolutamente sofisticada y es líder en el mundo y está, de hecho, haciendo de, de arrastre para que otras regiones del mundo desarrollen también taxonomías en la mayoría de las ocasiones a imagen y semejanza de la de la europea y como emprendedores la, la taxonomía es una herramienta útil porque nos va a permitir calcular en un porcentaje cuánto del CAPEX del OPEX y del revenue de la actividad o del proyecto o de la empresa eh, que se esté desarrollando está alineada con con la consecución de los objetivos de ambientales de la Unión Europea. En este caso son seis. Hay dos climáticos, adaptación y mitigación del cambio climático, y luego hay uno relativo a economía circular, otro a contaminación, otro a biodiversidad y otro a protección de los océanos. Bien. Eh, ese listado, aunque puede parecer muy complejo, tiene dos herramientas divulgativas que son estupendas en la web de la Comisión Europea, que son el navegador y la calculadora de taxonomía, para que cada uno pueda ir y meter las, las actividades de su negocio y calcular eh, o tratar de, de cuantificar eh, su alineación. Y luego ese dato es lo que se puede hacer valer a la hora de enseñarlo al financiador que a su vez va a tener sus propios objetivos para, entre comillas, enverdecer eh, su cartera de crédito o su cartera de inversión eh, y poder decir que él como inversor, de hecho tiene la obligación de informar que él como inversor o financiador tiene una alineación X a la taxonomía, de manera que es una herramienta que, bueno, que merece la pena de tener, en, tener en cartera y hacer valer, si tenemos una alineación alta, eh, hacerla valer de cara al financiador. Además de delimitar un modelo sostenible claro, yo recomendaría construir una narrativa potente, contar una historia, comunicar el propósito, hablar sobre cómo se alinean la misión y la visión de manera clara y que involucre a los inversores que estén alineados con esos objetivos, con ese propósito, esa misión y esa visión. Eso facilita mucho la conversación y hay que construir la narrativa en la clave en la que el mercado financiero, por ejemplo, en la inversión de impacto, está valorando los proyectos de emprendimiento para eh, seleccionarlos para ser invertibles. ¿no? Eh, en tercer lugar, después de estrategia y narrativa, yo eh, haría un esfuerzo en demostrar la viabilidad técnica, porque eh, la solución que se encuentre o el negocio que se quiera desarrollar, tiene que ser técnicamente viable. La demostración de prototipos o pruebas de conceptos sólidas es lo que más puede aumentar la confianza del inversor en general eh, y del inversor sostenible también. Eh, recordemos que no hablamos de filantropía, sino de inversión o financiación eh, sostenible eh, o con criterios SG o de impacto. Entonces, eh, no nos olvidemos de que... Tal vez encontremos algún inversor que esté dispuesto a asumir un riesgo mayor o una rentabilidad menor que las de mercado, pero eso pertenece a una parte eh, de la inversión de impacto y no, desde luego, no es extensible a todos los inversores, de manera que hay que demostrar, ser capaces de demostrar la viabilidad técnica y financiera 100% del, del proyecto. ¿no? Por último, pero no menos importante, redoble de tambores, eh, la medición del impacto. Para alcanzar estas fuentes de financiación tenemos que ser capaces de presentar eh, el impacto que esperamos tener, eh, el impacto que estamos teniendo y unos indicadores eh, clave que permitan medir ese avance para poder comunicarlo. Los inversores de impacto, por ejemplo, necesitan, necesitan 100% contar con evidencias de ese impacto positivo y seguimiento y cuantificar ese impacto. De, de manera que tocaría ex ante al proyecto establecer esas métricas para medir y demostrar cómo ese negocio contribuye a esos objetivos de, en este caso si es una inversión de impacto, de, una inversión de impacto, objetivos de, de impacto, ¿no? En fin, eh, hasta aquí yo creo que las recomendaciones sobre cómo acceder a esas fuentes, hemos citado fuentes, hemos citado eh, cuatro o cinco recomendaciones sobre qué nos puede facilitar el acceso a, a esa financiación y cómo, eh, por el propio perfil del, del proyecto, si es verde, eh, puede tener una, bueno, puede Sortear esas dificultades de financiación inicial de manera relativamente más ágil, si sí se hace valer esa información y se pone eh, todo en orden y el proyecto verdaderamente hace una contribución a los objetivos ambientales. Eh, en este contexto en el que la economía verde presenta al mismo nivel desafíos y oportunidades, eh, la actividad emprendedora y financiadora yo pienso que es especialmente emocionante porque. Si bien hablábamos de la financiación como uno de los obstáculos clásicos, bueno, contando con esa estrategia de sostenibilidad, de medición, de viabilidad técnica y esa narrativa, es más factible o hay más, facto, más opciones para superar esas barreras en un ecosistema financiero que está deseando eh, y que ya está comenzando a incorporar a su toma de decisiones la información eh, de sostenibilidad. Por eso decimos eh, que la colaboración entre los emprendedores y los inversores y el resto de actores del mercado que son necesarios para poner toda esa información a funcionar eh, es cada vez más crucial eh, para acelerar y llegar a tiempo a esa transición que tenemos prevista hacia un futuro más sostenible. Insistir en el agradecimiento y quedar a disposición de los oyentes para ampliar esta información tanto como quieran desde Spaceship. Un saludo.